encuentras alguna piedra que no haya sido lanzada contra el enemigo, si descubres una calle por donde no haya pasado nunca un héroe, si desde el Tivolí no se ve el mar, si encuentras alguna ventana que no se haya abierto nunca a las guitarras, si no encuentras ninguna puerta abierta, puedes decir entonces que Santiago no existe. Mi familia y otras generaciones de cubanos estudiaron en este lugar, la ciudad escolar 26 de julio. Sin las acciones realizadas por Fidel y la generación del centenario, hace 71 años de asaltar la segunda fortaleza militar más importante de Cuba, hecho que cambió para bien la historia de la nación, nadie hubiera podido realizar sus sueños de estudio en este centro educativo. El Santiago de hoy es más imponente, alegre y colorido que aquel de 1953, cuando 119 hombres llegaron a la Granjita Simoney en época de carnaval. La acción armada en el amanecer del 26 de julio fue un acto de rebeldía que apuntaba contra una sociedad injusta y sumida a la miseria, la corrupción y la explotación de los obreros por la tiranía de Fulgencio Batista. Surgía así una nueva dirección revolucionaria del seno de la juventud, heredera de las mejores tradiciones y comprometida en buscar una solución definitiva a los graves problemas del país y su dependencia de los Estados Unidos. Fueron estos jóvenes asaltantes que cambiarían a Cuba sin importar sacrificios. El detalle que define el fracaso en este caso de la acción es el factor sorpresa. Ya estando en el sitio, el hecho de la no contar con la existencia de una guardia cosaca que bordeaba todo el Moncada, porque además por las fechas de carnaval habían medidas que adoptaba el ejército en este caso para la protección de la fortaleza militar, y son elementos que en definitiva son los que definen el fracaso de la acción. También hay que tener en cuenta que militarmente había una diferencia marcada, o sea, en cuanto a número de hombres, en cuanto al armamento utilizado. ¿Y cuando decidimos atacar el Moncada? Cuando nos convencimos que nadie lo haría, ni habría lucha contra ti. Y que un montón de grupos que habían no estaban preparados ni organizados, y había mucha gente que militaba en distintos grupos. No fue la ambición. Teníamos la idea de marcharnos hacia las montañas con todas las armas ocupadas en el cuartel, si no colapsaba el régimen. Porque los factores también del azar influyeron en que un plan que fue realmente meritorio en cuanto a concepción, organización, secreto y todo falla prácticamente. El Moncada fue el punto de giro que serviría para llamar a la conciencia de la nación, y aunque no cumplió el objetivo de desarrollar una ola revolucionaria inmediata, devino un triunfo estratégico que propició un cambio en la convulsa situación cubana de 1953. Es una fecha que marca un reinicio. O sea, los cubanos se habían alzado contra el dominio colonial español en 1868. Habían iniciado con Carlos Manuel de Céspedes las guerras por la independencia. Guerras que se vieron interrumpidas en varios momentos y, bueno, finalmente en 1898. Y que Fidel, a pesar de todos los intentos que en el periodo de la República hubo en función de reivindicar la memoria de los Mambises, de Martí, pero bueno, Fidel escoge el 26 de julio como la fecha en que se reiniciaría esta lucha. Y por ello es que la fecha del 26 de julio es una fecha tan importante para todos los cubanos, y por eso es el Día de la Rebeldía Nacional. Para los habitantes de Santiago de Cuba, la fecha marca jornadas de amplios trabajos de transformación y el cumplimiento de los compromisos contraídos por los diferentes sectores de la sociedad que buscan dinamizar la economía, alcanzar estabilidad en la generación de energía, lograr mayor producción de alimentos para el bienestar del pueblo y enaltecer la espiritualidad del santiaguero. A pesar de los avatares y limitaciones, muchas son las acciones que se acometieron en la provincia para celebrar el aniversario 71 de la gesta del Moncada. Lo primero, la producción de alimentos, y va a continuar siendo la principal prioridad que va a tener
de nuestra provincia para otra prioridad de la construcción de vivienda y la producción de material de la construcción. Una tercera prioridad, cumplir con los indicadores económicos. Y bueno, todo lo que tiene que ver con el programa Imagen de la Ciudad, hay un compromiso con el General de Ejército que se mantiene vigente, que la ciudad cada día sea más bonita, más organizada. Entre la loma La Esperanza, que convida al combate, y los grandes cafetales que inspiran al campesino del municipio Tercer Frente a la marcha continua en el surco, este 26 de julio, sus más de 30.000 habitantes agradecen el embellecimiento del municipio con obras de beneficio público. El territorio 100% obra de la revolución cumple con el legado del comandante Juan Almeida Bosque y los sueños de Fidel. Sus frases son un estímulo a continuar el desarrollo y crecer en producciones. El municipio fue escogido como sede del acto provincial por el Día de la Rebeldía Nacional. Se trabajó intensamente en la limpieza, en la higienización, en la producción de alimentos, fortaleciendo el intercalamiento del plátano, el ñame. Fue el único municipio de la provincia donde sus 36 estudiantes que se presentaron para los exámenes de ingreso a la educación superior aprobaron los 36. La mortalidad materna la tenemos en cero desde el año 2018. El compromiso mío es seguir produciendo. Yo y mi familia, que toda la vida, ya le digo, no es que lo diga yo, que lo ve el pueblo. Nosotros tenemos una finca para allá y eso es todos los días, de la finca para aquí, de aquí para la finca, y produciendo. Yo sé que hay bloqueo y que hay escasez de materiales, pero yo nunca me he parado. Yo sin lima, sin machete, siempre he hecho algo y se ve lo que se ha hecho. Y cuando decimos aquí no se rinde nadie, porque sabemos dar el paso al frente en todas las tareas de la revolución. Los santiagueros, conscientes de la complejidad de los momentos actuales, nos exigimos sentido común, examinar acciones y mentalidades positivas para el desarrollo de la provincia y nación. Es por eso que para nuestros coterráneos, el aniversario 71 de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes requiere múltiples motivaciones. Tenemos un capital humano muy bueno, muchos jóvenes talentosos, interesados en integrarse. Pero para eso tiene que ser participativa la gestión, entonces la revolución es para todos, los humildes con los humildes, para los humildes. Continuar trabajando fuerte para vencer las adversidades que aún tenemos. Yo creo que decir esta es mi patria es fácil. Demostrar que esta es tu patria cuando tú defiendes lo que crees. Que la gente tiene que entender que el concepto de patria no se construye de arriba hacia abajo, sino que hay que construirlo de abajo hacia arriba. Y la gente va construyendo la patria cuando construye la familia, cuando construye las relaciones con su barrio, cuando la gente siente que las personas que lo dirigen son parte de esa familia porque piensan en ello, cuando todo el mundo entiende que no basta con que la gente diga hay que tener confianza, hay que tener fe, sino que hay que darle argumentos a la gente, y la gente tiene que sentir que efectivamente vamos a tener un resultado. Ya estamos en combate por defender la idea de todos los que han muerto para alojar a los malos del histórico centro. El camino aún es largo, pero tenemos el espíritu a lo que llamó José Martí la infatigable Santiago, la de un 26 de julio latente que sin temor al paso del tiempo inspira y sigue enrumbando los hilos de la historia en una ciudad de futuro. Desde Santiago de Cuba, el camarógrafo Santiago Martí y Dailin Herrera Vallar, Canal Cubano de Noticias.